Hello.
Hello, 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 hello. Can you hear me? Yes. Yes. Okay, perfect. Nice. Thank you for being on time. My goodness. No sé por qué habían venido unos tan temprano ahora. Qué casualidad. A saber por qué han venido bien temprano. Y ya vista se han peinado. Ah, como les dije que hoy tenían que venir vestidos. Hoy se han peinado estos chicos. Se peinaron y se bañaron. Ahí están, miren. Bien, ni se conocen algunos. No les conocía esos pelos asentados. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Welcome. My goodness, we are 24 right now. So, ya vienen llegando. Thank you for your cameras. Thank you for your cameras, your full name. That's nice. My goodness, Ana Celina. Ahí está Ana Celina. Melvin, Christy, Gerson. Ahí está ya Gerson, William. What happened with your mask, William Antonio? No se puso la mask today. Emma, Yamilet, no la miramos. Ana Victoria, Liliana, Guadalupe, Delmi, Carolina, Zaira. Sandra Mabel, de una gran plantación en el fondo. Son divertidos los backgrounds. Delmi Carolina, con esa su oficina que tiene ahí en el fondo. Una sala, pero de sueño. Y Marvin sigue por allá lejos en París. Carlos, my goodness, Carlos, tiene una luxury house. My goodness, William. Oh my God, William, you are a special student today. Okay, nice. Ahí van a aprender, pongan esos backgrounds. Mire qué bonito se miran, el de Delmi, Carlos, ahí está, Sandra, Marvin. They look really nice. Yo porque no puedo, tengo que por ley tener este. Gerson, qué genial, Gerson. Justo ahí quisiera estar. Creo que se me frizó esto. Creo que se frizó, pero ya me va a conectar. Okay, creo que ya regresé aquí. Bien, so les decía, yo quisiera poner un background así como el de Kerso, pero no me dejan, así que ni modo, tengo que estar en el mismo lugar todos los días, ¿no? Porque les pusiera un día en cada día en diferentes países, pero no se puede. Bien, my goodness. Ana Victoria, ¿qué le ha pasado a Ana Victoria? Bien, we are going to start, okay? Vamos a pasar el attendance first, and then we are going to see the progress, okay, in the platform. So, algunos creo que sí lograron completar, okay. So, let me pass the attendance really quick. And please let me know if you are here.
Let's see, this is the, today is Thursday, right? Today is Thursday, TH, right? Thursday, Tuesday, martes, right? Thursday, Thursday. That will be, okay, the correct pronunciation. Okay, so Ana Celina. I'm here. Thank you. Ana Victoria. Presente. Thank you, Ana Victoria. Berta Alicia. Berta Alicia, no. Carlos Heriberto. I'm here. Thank you, Carlos. Nice background. Carmen Leonor. Present. Thank you, Carmen. La extrañamos ayer, Carmen. Christian Gerardo. Okay, Christian Gerardo. Thank you, Chris. Cristina del Carmen. Present. Thank you. Delmi Carolina. Present. Thank you, Delmi. Emma Jamilet. Present. Thank you. Fernando Antonio. Don Fernando no ha venido aún. Gerson Antonio. I'm here. Thank you. Nice. You are at the beach right now. Irma Raquel. Irma Raquel, no. Present. Oh, okay. Okay, Irma Raquel. Jaime Oswaldo. Jaime, no lo he visto. Present. Ah, ahí está Jaime. Nice. Present. Thank you, Karen Vanessa. It's me. Thank you, Karen. Kelly Magdalena. I'm Kelly. Here. Thank you, Kelly. Liliana Guadalupe. Liliana. No. Marina del Carmen. Present. Thank you, Marina. Marvin. Present. Thank you. Melvin. I'm here. Thank you, Melvin. Monica Giselle. Monica Giselle. Monica, no. Ruth Abigail. Present. Thank you, Ruth. Mónica, ¿está aquí o no está acá? Tiene, no tiene micrófono. ¿Qué problema tiene Mónica? Sandra Esmeralda. Present. Thank you, Sandra. Sandra Mabel. Present. Thank you. Stacy Nicole. I'm here. Thank you. Wendy del Carmen. Present. Thank you, Wendy. William Antonio. Present. My goodness. let's see. Jancy Sarai. Present. Thank you, Jancy. Jancy Andrea. Present. Thank you, Jennifer. Jasmine. Present, Miss. Thank you, Jennifer. And Saira Jamilet. Present. Okay, perfect. Well, we are going to validate the attendance at the end one more time, okay? Nice. Let's see.
today is Friday, right? It's a Thursday. Thursday, okay? Esa es la pronunciación. Thursday. TH, Thursday. But it's Friday because tomorrow we don't have class, right? So, ahora es nuestro último día de semana con clase. Y la próxima semana es la última semana de clases, ¿ok? Nos van quedando cuatro clasecitas más, ¿ok? So, nice. It's amazing. And I hope that you complete your... that you complete your activities, okay? Ya vamos a revisar la plataforma. Now, we are going to do something, okay? Vamos a usar los reactions, okay? Usted ahí tiene la opción de reactions. Bueno, si lo tiene en español, no sé si dice reacciones. No sé cómo les aparece, ¿dónde están los emojis? Yo tengo en inglés la plataforma, entonces dice reactions. ¿Cómo le parece a usted, Delmi? ¿Cómo les dice ahí? Emojis. Reacciones. También aparece así. Ah, reacciones, ok. So, busque una, lo que usted quiera. Busque una y la va a poner. Y usted me va a explicar... Why you have that emoji, why you choose it, por qué lo ha escogido, por qué ese emoji, ok, so busque ahí, busque, no solo el primero, busque, el último día van a, pueden pedir de comer lo que quieran. Aquí le vamos a mandar virtual lo que desee. Ok. So, eso es lo bueno de las clases virtuales. Ay, que el último día yo quisiera comer algo bueno. Vaya, ¿qué quiere comer? Ay, unos hot dogs. Aquí se lo vamos a buscar y se lo mandamos. Ay, yo quisiera una sopa de pata. Aquí le vamos a buscar una sopa de pata. Y se la mandamos. Ok. So, ve ahí cuáles son las reactions que van con usted este día. Hay varias, ¿verdad? Hay varias opciones por acá. Entonces, usted solo tiene que escoger una. Bien. ¿Ya la seleccionaron? ¿Ya vio ahí todas las opciones que tiene? A ver. No me vayan a poner una cara enojada. Mis, pero se desaparecen. Ya voy poniendo dos. Sí, lo que pasa es que solo duran como 5 segundos, algo así. Kelly, why you choose that one, Kelly? ¿Por qué? ¿Por qué ese? En inglés, why? Kelly. No sé, solo la escogí. Ok, Jaime, ¿qué le pasa, Jaime? No chille, Jaime, no chille, la vida sigue. Ah, ya sé, por el 14 de febrero. No, it's the war. It's war. Okay, it's a worry, okay. Nice. Irma, my goodness, Irma, wake up. Why you are sleeping? Irma Raquel. Está durmiendo, Irma. Okay, casi no se le escucha, Irma. My goodness, Gerson. Why you choose that one, Gerson? Why I love the ocean. Okay. That's why you have your background, right? My goodness, Ruth, why are you crying? Ruth Abigail, ¿por qué lloras? Si
todavía hay clases la otra semana, no nos estamos despidiendo. La otra semana vamos a pegar la chillada. Not today. What happened, Ruth? You are on mute, Ruth. No sé. No, es que me parecía a mí que la cara estaba de cansada, no de llorando. Ah, okay, it's tired. Okay, you're tired. Okay, tell me you have a, like a happy face. So you're happy? Okay, nice. Andrea, Jancy, that's like a book? Yes, because I have many homework. Oh my goodness, not from me, okay? Yo no les dejo tarea. Bueno, la tarea ya la tenían desde el primer día. Okay, Jancy Sarai, what does that thing mean? That's a saxo? I love music. Okay, nice. You love music. Let's see. Sandra, my goodness, Sandra. What does that mean? Because finish our first level. Okay, yeah, because we are about to finish, right? We are about to finish the first level. Yay, nice. Okay, ¿quién da más? Si los demás no ponen emoji. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Mm-hmm. William, what is your emoji? No sean tacaños, pongan emoji. Si no, se les van a gastar. Yeah, right now in the telephone. Ah, okay. Ana Celina, what that means, your emoji. Okay, miss. Ana Celina says coffee. Coffee. ¿Quién más? William no ha puesto nada. William. Como no, se desaparece cada rato. Ah, ok, ok. So, oh my goodness, Ana Victoria, you're sick. I'm sorry, ok, but it's okay. Fernando, what about you, Fernando? What is your emoji? My emoji. Just I one. I like the extraterrestre life. Okay, so look for that one. Okay, look for that one and put it in your screen. Yay! There you go, Fernando. Nice, Stacy. Why you have a basketball? Uh-huh, Stacy, you're on mute. Because I like to practice basketball. Okay, what about Guadalupe? What was that? Mm-hmm. Guadalupe. Okay, so look, nowadays with an emoji, right? With an emoji, we can say many different things, right? La idea es que hablen, la idea es que hablen. El lunes mandan ahí los corazoncitos, right? Todos los que están enamorados. No despechados, enamorados. Okay, Andrea. Marvin is angry. Yeah. Marvin, ¿cuál puso Marvin? No vi. Cara enojada puso. En el ¿quién? Chat, no. Ah, en el chat. No, it's like crying. Why you are crying, Marvin? Because I am tired from work. Okay, for work. Una consulta. Yep. Estaba viendo que el emoji se llama Weary, creo ver. Worry. Sí, Worry. ¿Y cuál es la diferencia con Tire?
Tired es cansado. Uh-huh. Y worry es preocupado. Ah, ok. That's worry, preocupado. Wendy nos mandó pastel. Wendy, el pastel lo quisiéramos, pero de verdad, no de foto. Una porción de pastel, pero aquí en lo virtual así toca. ¿Qué quiere comer? Ay, yo quiero pizza. Vaya, aquí le mando la foto. Y así toca. Así que el jueves pueden pedir lo que quieran de comer. Yo se los voy a conseguir. Así sea internacional la comida, se la consigo sin ningún problema. Así que eso. Bien. So, let's continue. Okay, let me see. No he cargado la presentación. Okay, so yesterday we complete the last part that we have for the adjectives. Terminamos de ver los adjetivos por ahí. Y empezamos a ver la nueva presentación que ahorita va a cargar porque no quiere cargar. ¿Dónde tenía los colors, right? Teníamos los colores. ¿Qué más teníamos aparte de los colores? Clothes, right? Clothes. Yeah. Clothes. El vocabulary about clothes. Sí, ¿qué pasó con esto? No quiere, no quiere. Bien, so we are going to start with describing, right? ¿Se acuerdan que dijimos ayer? Que íbamos a describir. Híjole, ahí está. Es que me está dando un error aquí, pero... Mero peludo, mero peludo. Bien, esta es la que tenemos que empezar a ver ahora. No va a dar el tiempo para todo. I'm sorry, espérame, que esto no... No jala, dicen, no jala. Este. Aquí está, close. So, nos quedamos ahí con, pendientes con una conversation, pero vamos a continuar con esa otra presentación porque estamos un poquillo, nada más. Behind, ¿Qué es behind? Ya sabes. Atrás. Uh-huh. Estamos un poquito behind. So, let's see. Carlos Heriberto, tell us, what are you wearing? Yes. I'm wearing a blue t-shirt. Uh-huh. And... shorts, red shorts. Red shorts. Okay. Este, una pregunta, Uh-huh. ¿Y calzoneta? ¿Cómo se that dice? Would be like a sport short. Ah. Uh-huh. Yeah, but shorts ya son ya es como deportivo, right? O sea, ya es como no formal. Ajá. Ahora están los casual shorts, que ya son casuales, ¿verdad? Que son de telita. Pero that one would be shorts. Oh, okay. Sports, okay. Sports. Nice. Mm-hmm. Nice. Let's see. Thank you. Christian, Gerardo, what about you? What are I'm wearing a black t-shirt and... Blue shorts. Okay, blue shorts. Okay. What about you, Liliana Guadalupe? Can you listen? Yep. Es que hace rato no se me escuchaba.
Yeah, I know. Le pregunté y no se escuchó nada. But it's okay. I'm wearing a blue sweater. Yeah, it's a nice. It's like a Christmas. They are like polar bears. Okay. Yes. Nice. Sandra Mabel, what about you? I'm wearing blue shorts and blue flowers. Okay, bloused with flowers. Okay, nice. Let's see. Vamos a ver, Ruth Abigail, what about you? I'm wearing a blue sweater and beige jeans. Okay, beige jeans. Okay. Marina del Carmen? I'm wearing red blouse and brown shirt. Okay, nice. What about you, Jaime? No me voy a decir que está naked. I'm wearing a blue jersey and okay. Shorts black. Okay, black shorts. Okay, black shorts. Okay, so how do you say this noodle? In English. Without clothes. Without clothes? You say it before? I say it. I just say it. Acabo de decir la palabra. No escucharon. Pero eso les estoy preguntando. Por naked. Naked, ok. Naked. Cuando I'm yo not le naked. Diga, cuando le digan naked, are you naked? Estás chulón. Así decimos en español, chulo. Pero that the word is desnudo, right? Esa sería la palabra correcta, desnudo. Al ir alguien ahí un naked y peligroso se para. Bueno, vamos a continuar por cuestión de tiempo. No podemos preguntarle a todos qué anda usando, qué viste, pero vamos a continuar. Let me share the screen. And we have this part right here. Si logran ver la pantalla, creo. Okay, so let me make it bigger right here. No quiere. Okay, so we have right here something that we already mentioned, but we will see right here. WH questions words. Vamos a ver quién es el alma afortunada, el alma buena. Vamos a ver. Gerson, no lo veo. ¿Dónde está Gerson? In here. Okay, Gerson. Why we mentioned that these ones are called WH? ¿Qué dijimos de esto, de los WH? ¿Por qué se llama así? WH. I don't know. Okay, you don't know. Okay, no problem. Ahí tiene a Carlos Heriberto que sabe y le va a ayudar. Okay, it's because our questions with WH. Mm-hmm. For example, what, why, when, which. Okay, perfect. Et cetera. Okay, Carlos, nice. You see? We mentioned this, right? These ones are called WH because they start with a WH. O sea, se llaman así porque, mire, empiezan con una WH, okay?
Entonces se llaman WH, ¿ok? So, we have different WH questions. Creo que ya habíamos visto un par de estos, si es que no todos. We have what, when, why, which, who, where, whose, and how, ¿ok? It says that what is used to us about people, things, and animals. What are you doing? Why are you here? Okay, what sería qué, ¿verdad? Qué. Then we have when, that says that it's used to us about time. When, para tiempo. When are you coming? When is your birthday? Cuando, ¿verdad? When, cuando, de tiempo. Okay, then we have why. It's to ask about a reason. Why you are learning English? Oh, because. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why you are late? ¿Por qué viene tarde? Le dice el jefe. Ah, porque había tráfico. La misma paja de siempre. ¿No? Why? Okay, usted quiere una explicación de por qué. Then we have which. Which, it says that is used to ask about people and things when there is a choice to make. Which. ¿Cuáles? Which lo voy a usar cuando yo tengo opciones. Por ejemplo, which is your favorite color? Colores hay un montón. Yo le estoy preguntando cuál es su color favorito. El which lo vamos a usar cuando hay opciones y yo puedo escoger entre varias opciones. Por ejemplo, which house do you like? This one and this one. ¿Cuál casa le gusta? ¿La verde o la roja? Ok, sería which, sería cuál o cuáles, right? ¿Cuáles colores le gustan? Ok, which one do you prefer? Va a escuchar esa pregunta. Which one do you prefer? ¿Cuál prefiere? Ok, which one do you prefer? Then we have who, that is used to ask about people. Who es para una persona, dijimos. ¿Quién? Ok, who. Usted va a ver que pasa alguien en la ventana y en español usted dice, ¿y quién va ahí vos? ¿Quién va ahí? Ok, so who está preguntando quién, una persona, right? Who is he? ¿Quién es él? Who is she? ¿Quién es ella? Then we have where. It's used to us about place. Where is the lugar, ¿dónde? Vengo yo le pregunto, where do you live? En una casa, me dice usted. Estoy preguntando dónde vive, ok, dónde. Where are you from? ¿De dónde es usted? ¿De dónde viene? Where are you coming? ¿De dónde viene? Where are you? Ok, ¿dónde estás? Host. It's used to us about who the possessor of something is. Este es como ¿de quién? ¿De quién? Este se usa para preguntar sobre quién es el dueño de algo. En español, cuando usted anda limpiando la casa, ¿de quién son estos zapatos? ¿De quién es este desorden? ¿Quién es el dueño de este lápiz? Usted va, se encuentra algo y dice, ¿de quién es esto? Right? ¿De quién es la billetera? ¿De quién es el zapato? ¿De quién? So that would be whose. And then we have how. How, that is used to us about conditions, quality, or the way things are done. Okay, how sería cómo. Okay, how are you? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tiene? Okay, how do you say? ¿Cómo se dice? How do you say? ¿Cómo se dice? Entonces sería how. Ok. Are we clear on this? ¿Está claro? ¿Como el agua o no? ¿Dudas? Porque ya me van a completar aquí. ¿Questions? ¿No questions, Fernando? Ok. No questions.
Perfect. So, le voy a tomar una captura. Esto todavía no se los he compartido al esta presentación. And we are going to do this right now, okay? We are going to work in a small groups and we are going to continue, we are going to complete, I'm sorry, these questions, okay? With the WH questions, okay? Vea la respuesta. En base a la respuesta, usted va a tener que poner el WH question, que es el indicado para esa oración. Let me create the groups right here. And I will share right here the pictures. Voy a mandarles ahí las fotitos al grupo. Van a quedar 2 de 5 y 2 de 6. Deje ver, where is the group? Aquí está. Tantos grupos que tengo aquí que no hay el camino. A veces al otro grupo le mando y me dicen, teacher, ya no había mandado yo. Ok, here we go. So we have 4 minutes, ok. 4 minutos para completar esto, ok. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes, Miss, okay. Porque habemos 33. No sé, hijos. Creo que es, you are, se han multiplicado ustedes. Yo creo que se han metido en 2 dispositivos para ver si les da 80 minutos la hora. Para decirle, ver si les cuenta doble, la verdad. No sé. No sé por qué habemos tantos. Ustedes se han multiplicado porque somos 30 y habemos 33. Quiero ver quiénes son las almas que andan aquí. Todos los que veo son. No sé. Bueno, let me open the rooms, okay? So, you have the information right there in the WhatsApp.
Okay. Welcome back to the main room. Let's see, let's see. Let me share the screen really quick one more time and we will see the answers, okay? No sé si les dio el tiempo ahí para poder responder todas, pero vamos a revisar acá together. Let's see, Ana Celina, please read the first one, the question and the answer. Where do you live? And the answer? I live in London. Okay. Where do you live? Okay, live. Este verbo, no sé, siempre lo pronuncian con como se escribe, pero la pronunciation is live. Where do you live? ¿Dónde vives? Right? Where do you live? Okay, live, de vivir. Okay, where do you live? I live in London. There you go. I live in London. Nice. Karen, Vanessa, number two. Sería, who is that girl? She is my sister. Perfect. Who is that girl? ¿Quién es esa chica? She is my sister. Es mi hermana. There you go. Nice. Jancy, Sarah E, number three. How do you go to school? By bus. Perfect. How do you go to school? By bus. Bus. ¿Cómo vas a la escuela? How? ¿Cómo? Right? How do you go to school? Nice. The next one, number four, Melvin. Sería... When do banks open? At 8 o'clock. Okay, okay, perfect. When, right? ¿A qué hora abren los bancos? When do banks open? At 8 o'clock, a las 8 del en punto, okay? When, right? That would be time. Wendy Del Carmen, number five, please. Okay. Why are you wearing that coat? Because it is hot. Okay, Wendy, nice. Why are you wearing that coat? Because it is hot. Okay. La clave del why es la respuesta. Siempre que vean en la respuesta, because, la pregunta es why. Porque es la única pregunta que se inicia con because, cuando uno quiere saber la reason. ¿Por qué vino tarde? Ah, porque me dormí. ¿Por qué no vino ayer a trabajar? Porque no quiso. Ay, qué alam. Ok, so why, why, Emma le da risa. No llegó a trabajar, como le adiviné. Bye. Let's see, Sandra, Esmeralda, number six. Sandra Esmeralda. Aún no la he hecho, pero la que yo creo que puede ser. Where are you going tomorrow? Okay. I'm going to visit my grandparents in California. Okay, perfect. Sandra, yeah, that would be where, right? Where are you going tomorrow? ¿Para dónde vas mañana? I'm going to visit my grandparents in California, right? Voy a visitar a los abuelos en California. William, nice. William, number eight. Number eight, what is it? I'm sorry, number seven. Okay. How are you traveling? And the answer? By plane. Perfect, William, right? How are you traveling? By plane. ¿Cómo estás viajando, right?
¿Cómo? By train, by plane, ok, avión. Carmen, Leonard, number 8. What are you, perdón, sería, what would you like to have for dessert? I would like a cheesecake. Okay, perfect. What would you like to have for dessert? ¿Qué es un dessert? Postre, okay. Postre. I would like a cheesecake, okay. I would like a cheesecake, okay. What would you like? ¿Qué le gustaría comer de postre? Okay. Let's see. The next one will be for Stacy, Nicole, number 9. Yo no sé si está bien, pero yo puse, why are you crying? Okay, why are you crying? My goldfish have died. Okay, yeah, it makes sense. ¿Por qué estás llorando, right? Why are you crying? My goldfish have died. Se me murió mi pececito, right? Murió mi pececito. ¿Alguien ha puesto algo diferente en esta? No. Which, remember the which es cuando hay dos opciones. Which one do you prefer? No, creo que el número 9. What? Ajá. What? Estaba preguntando cuál oración era. Ah, okay. Which one? Number 9. Let's see, the last one will be for Fernando. Number 10, Fernando. Which one do you like? I like the black sneakers. Okay, perfect. Ahí sería which, porque tiene que escoger. Which one do you like? ¿Cuál te gusta? Which one do you like? Imagínese que usted esté en una zapatería y un montón de zapatos y lo primero que le dicen, ¿cuáles? ¿De cuáles quiere? No solo dice, mire, yo vengo por unos zapatos. Lo primero que van a decir, ¿de cuáles? ¿Ok? Which one do you like? I like the black sneakers. ¿Ok? Ah, me gustan los tenis negros. ¿Ok? Nice. Let's see. Dios mío, el tiempo. Ay, santo padre, el creador, ustedes. El tiempo se va volando. Ok. So, espero que se puedan el reloj, la hora en español. Porque mañana la vamos a ver en inglés. ¿Quiénes que no se pueden la hora? Yo lo de número me puedo. ¿Sí? Mañana, teacher. Ay, sí, Dios santo. El lunes. Me pregunto yo. Yo tengo algunas clases con los niños. Y les digo, ¿se puede en la hora? De número, sí. No, con las agujas del reloj. No, ese no. Ahí hay adultos que también. Así que por eso les digo, practique la hora. No vaya a ser que le vaya a poner un reloj el lunes y no sepa leer ahora la solo hora. Solo los digitales que aparecen completos. No, Fernando, a usted le voy a preguntar, ya vi. A usted va a ser el primero que le vamos a preguntar la hora con las agujas del reloj. Las agujas tienen nombre, ¿va? Se pueden los nombres de las agujas. Jaime, ¿cómo se llaman las agujas del reloj, Jaime? Pregunta de tercer grado. Allá en tercero les estoy enseñando a los niños el reloj. Minutera, secundera y horaria. Mire, Jaime, lo voy a mandar a tercer grado. Mentira. Es que por mi edad se lo sé. En mi tiempo se ocupaba eso. No, y es que se enseña, ahí está en los libros. La horaria, que es la pequeñita. Minutera. La minutaria, que es la que va caminando. No, perdón, la que marca los minutos, la más grande. Y la segundera es la que se mueve más rápido. Vaya, vamos a validar. Clase de reloj vimos ya. Por si no sabía, el lunes la vamos a ver. Vamos a validar el attendance. Berta, Alicia. Berta, Alicia, no está. Vamos a ver por acá.
Fernando Antonio, ya vino Fernando Antonio. Present. Thank you. Liliana Guadalupe. Berta mandó el mensaje. Liliana, thank you. Berta, ¿tiene audio, Berta? Quiero ver quién más no tiene asistencia. Mónica. Present. Mónica Giselle. Present. Aquí estoy. ¿A dónde, Mónica? No la miro. ¿Tiene cámara? Aquí estoy, no. ¿Qué le pasó a la cámara? Problemas, unos problemitas. Hey, Mónica, no se deja ver usted. Vamos a ver quién más me falta por aquí con asistencia. Nadie más. Mónica, ahí está ya. Y Berta, Alicia. Berta, Alicia, de señales de vida. Que Berta dice que está en el trabajo. Ah, ok. Bien. Solamente recuerden que tiene que escucharse en el audio. Por eso yo pregunto y pregunto y pregunto. Porque el requisito de la asistencia es contestar. Ya sea al inicio o ya sea al final. ¿Verdad? Pero ahí veo el chat, ¿ok? De Berta. Pero acuérdense. Yo, esto está siendo grabado y me dice, bueno, y le puso asistencia, pero ahí nadie contestó porque le puso asistencia, ¿verdad? Entonces, cosas como esas, usted puede decir, ay, qué cuadrada la maestra. No, no es que yo sea cuadrada, ¿ok? Sino que el detalle es que esto lo auditan los de INSAFOR. Entonces, me puede llamar la atención por haber puesto una asistencia cuando alguien no da la respuesta. O sea, son cosas que yo ya les había mencionado desde el primer día. Entonces, es por eso, ¿verdad? Que tiene que responder. Yo entiendo que a veces estamos trabajando. En el otro grupo tengo a una persona que es vigilante y está ahí en el trabajo y de repente lo llegan a buscar. Pero, pero ahí tiene que responder, o sea, y es normal. Muchos de ustedes van en camino, vienen de trabajar, les toca doblar turno, les piden que se quede extra y está bien. Yo no le digo, mire, no vaya a trabajar porque yo no le voy a pagar, ¿verdad? Y usted necesita comer, pero traten ahí que sea suavecito, dice, aquí estoy, ¿verdad? Para poder validar el attendance y no olviden poner los dos nombres y los dos apellidos, porque siempre más de alguien está solo con un nombre en la aplicación y eso pues le puede dar problemas en un futuro, tal vez no ahorita, pero sí en un futuro. Bien, terminamos la sección 4 en la plataforma. El día domingo, a más tardar en la mañana, voy a pasar las notas de la plataforma a las notas que se envían a Inglés Corporativo. Entonces, lo que usted tenga hasta el día domingo en la mañana, eso es lo que yo voy a enviar. El día lunes vamos a empezar la sección 5 y el examen final. Okay. Así es que thank you for being here. De alguna manera, ahora vemos 32, no sé, nos estamos multiplicando ya para el final. Porque nunca habíamos tenido, bueno, hoy ya vemos 32, habían 33, habían tres almas multiplicadas. Con solo que no sé, hay un espanto. Hola, Oli. Cristina. Tal vez no es espanto porque yo me conecto desde la computadora para ver bien las imágenes y la clase y desde mi celular por la cámara porque obviamente tiene mejor resolución. Ah, okay. Entonces, por eso. Ajá. Ya, va, entonces no se espante que ahí estaba. Hay una explicación. Preocupada que teníamos un espanto en la clase. Pero no, no eso puede ser. Bueno, yo soy una de las almas que está ahí, demás. Ok, usted es una alma duplicada.
Bueno, nos quedamos hasta aquí. Me tengo que retirar al otro grupo. Thank you for being on time. Enjoy your weekend. Descanse. Si ha trabajado en la plataforma, puede descansar en paz. Si no ha trabajado en la plataforma, no va a conciliar el sueño. Qué feo eso, pero es que es verdad. Tiene que trabajar en la plataforma para poder irse de parranda el fin de semana, ¿ok? Thank you. See you on Monday, okay? Bye bye. See you Monday. Good night. Pórtense bien. Bye. Bye bye. Take care. Una hora más. See you. Me voy, el otro grupo me está esperando. Bye. Bye bye.